Jacuñan tan rojita. Jacuñan tan rojita. Boca. No, que me diga. Komankaya, Maikuyani, el pueblo que se elevó. Cuenta nuestra abuelita que antiguamente Komankaya era una gran comunidad. En ella vivían todo tipo de seres. En esta comunidad de Komankaya, un día, dos jóvenes con lindos cantos que acompañaban a sus padres los desobedecieron y se fueron al bosque. Allí tomaron una canoa y partieron hacia la quebrada. Surcando por un riachuelo, vieron algo asustados, como los peces al comer unas semillas que caían de un árbol muy hermoso se convertían en aves. Ese árbol era el Ñiwe Rao, el palo volador o del viento sanador, que era respetado por toda la gente. Pero ahora es un árbol casi desconocido y del cual quedan muy pocos. Llegando, subieron al árbol y recogieron bastantes hojas sin pedir permiso. Volviendo comenzaron a exprimir las hojas en dos ollas grandes y esparcieron el líquido alrededor de toda la comunidad. Al atardecer sintieron un temblor. La gente comenzó a gritar. Todos asustados empezaron a correr hacia el monte. Vieron que la tierra se desprendía del suelo y se elevaba. Asustados gritaban y llamaban fuertemente a sus tíos. ¡Jucá! 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 Los jóvenes, por no respetar el árbol sagrado de Ñiwe Rao, fueron convertidos en dos aves. Cuenta la abuelita que así fue como la comunidad de Komankaya se elevó. Descendió en Canchabayo, bajo Ucayali, donde hasta ahora viven los shipibos. Actualmente en el lugar donde estuvo la comunidad se convirtió en una inmensa cocha, conocido como Komankaya, el pueblo que se elevó.